No hay nada que deteste más que dar malas noticias, pero es oficial. La fiesta del venado se cancela. Hoy, Bright Falls brilla un poco menos. What the fuck? Ah, mira, aquí está la canción. Conche tu madre, weón. O sea, la voy a pasar, lo siento, eh. Pero qué chucha. Hostia, rock and roll, baby. Tom, tenemos que ir a dar otro concierto. Esto lo hacemos por ti y nuestra querida saga. Espérate, ¿qué? Tú ocúpate de todo en este lado. Y no la cagues, Tom. Había visto todo el desenlace, como una película de miedo que te obligan a ver. La presencia oscura tenía todos los ases en la mano. LOL. LOL, 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 LOL. Se metieron al este. Porque yo no puedo lootear nada de esto. Pepe. Bienvenido, Wake. Eres Wake ahora, ¿no? Te has librado de la sombra. Por fin, buenas noticias. Lo malo es que no he visto una situación tan jodida desde el SMA en Eagle River. Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido. Más nos vale solucionar este embrollo. Haré lo que sea con tal de arreglar esto, agente Estevez. Yo soy la razón de todo esto. Nunca es tan sencillo. Aunque tendría que haberte embalado y enviado a una instalación de contención en cuanto te vi. La cuestión es... ¿serás capaz de resolver este caso? Puede ser. Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos. Scratch, la presencia oscura dentro de Casey tiró a Saga al lago. Si ella acaba en el lugar oscuro, podría perderse para siempre. He necesitado 13 años para salir. Zane nunca lo logró. Thor y Odin fueron tras ella, ¿no? Quizá consigan traerla, con el poder del rock and roll. Los vi cuando estaba atrapado allí. Actuaron en mi musical. De pronto mi optimismo se ha desplomado. ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad romper una unidad de contención de la oficina así. Y ahora la presencia oscura tiene atrapado al agente Casey. Cuando lo atacó en el bosque, debía de estar preparándose para esto. Y tiene el chasqueador. Scratch irá a Bright Falls y usará el chasqueador para crear el horrendo final que escribió para el regreso. Pero puedo solucionarlo. ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito. Si puedo leer el final, podré reescribirlo. Debo ir tras él. No llegarás muy lejos sin esto. Tu plan está pillado con pinzas, Wake. Quisiera ayudarte, pero es tu responsabilidad. Te he conseguido todas las armas disponibles. Anda y no la cagues. Júdame. Necesitaba un coche. En el aparcamiento debería estar el coche del FBI. No, no son looteables, porque solo tengo dos tiros. Boludo. ¿Por dónde voy? Por aquí. ¿O te tienes algo más que decirme? Nada.
abrí los ojos. La mente despejada por primera vez en mucho tiempo. Estaba justo donde lo dejé. Un oscuro bosque cerca de Bright Falls. Un arma en una mano y una linterna en la otra, acosado por mi propia obra. Alice arrancada de mi lado. Sabía qué debía hacer. Evitar que la historia de terror fuera real. Parar a la presencia oscura. ¡Tienda! ¡La oscura superficie! ¿Dónde va, Judito? ¿Con quién crees que tratas, imbécil? No cuento nada. ¿Por qué he guardado? Munición por un arma que no llevo. Mamas. Vete.
En el lugar oscuro, la presencia entró en mí. Fue cuando volví. Tras poner hasta aquí, la debilitó, la aletargó. No recordaba qué había pasado, pero sentí cómo cobraba fuerza. Estaba despertando. Pensé que quería darme caza, cada vez más cerca. Estuvo todo el tiempo en mi interior. Entonces se apoderó de mí. Me convirtió en Scratch. Dios. Estoy de la shit. Le preguntan, no tengo cuitas. Vale. ¿Han visto cuando dicen, pero tengo salud? Ni eso también. Bueno, no sé ni por dónde me metí, pero... Blind Falls. Llegar al fondo de esto. Vamos. Metí a Saga Anderson en esta historia para que me ayudara a escapar. Y lo logró. A un precio altísimo. Llevaba años usando a Alex Casey en mis escritos, por eso el Real fue atraído hasta aquí. Ahora él también era una víctima. Saga, Casey, Alice, yo soy la causa de este horror. Es culpa mía. Debía detener a Scratch. La situación me era familiar. Llevaba viviéndola una eternidad. Si Scratch había traído el lugar oscuro, esto me devolvería al interior. Wow. En 2010 me sumergí allí. Un salto de fe por Alice. Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte. Salir de allí me llevó 13 años. Alice había muerto. Por mi culpa. Decidí volver a dar aquel salto sabiendo lo que me iba a costar. Otra forma de verlo. Me había traído el lugar oscuro. Nunca escapé. Quizá tras esto pudiera. Perdí la esperanza. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Aún así, estaba aterrado. ¿Qué coño? A la mierda, weón. Bueno. Cine, weón. Puto cine. Alan Wake Return. El regreso 8 Festival. Esto no es lo que esperaba. Ok, bro. Tú guíame. Si dices que hay dos finales, quiero sacar el correcto. Ok, penúltimo capítulo. En el último tengo que tal. La novela de Alan Wake, El Regreso, rompe todos los récords literarios que existen. Es la gran novela americana. La escena de la fiesta del velado podría ser el final.
era el más memorable de la literatura. Esta semana hablaremos de la anticipada y novedosa novela de Alan Wake, El Regreso. El Regreso, impreso en papel offset blanco de alta calidad, hace que pasar cada página sea una delicia. Alan Wake hace gala de su genialidad con una increíble cubierta en su edición de lujo, con un acabado laminado y brillante de alta calidad, de gran atractivo a la vista y al tacto. Una cucada. ¿Cómo extendido? Muy alto con sus anteriores novelas, pero sin duda alguna, la descripción que aparece en la contraportada de El Regreso es lo mejor que he leído nunca. La publicidad de la tapa es absolutamente genial. Este libro os mantendrá en vilo de principio a fin. Se publica con una elegante fotografía de la casa de Alan Wake aquí, en Bright Falls. El libro pesa más de medio kilo. El Regreso es una gran obra maestra. Conseguir una copia del Regreso. No está su hermano, weón. Me duele. Me duele, weón. No está su hermano. Pues ahí lo tenéis. Alan Wake lo ha vuelto a hacer. Hasta aquí la tertulia literaria de los Cosquela. Gracias. De Cosquela Brothers, supongo que ese era el último video que me faltaba de ellos. O no sé. Dude, weón. Sé que es un poco salirme, weón, pero... yo no sé qué... qué me pasaría, weón, si algo le llegara a pasar a mi hermano. Necesitaba una copia de El Regreso. Debía leer el final para intentar... será un cabrón, weón, pero lo quiero... estaba como dentro nadie. Del final de Scratch, una perversa versión de la realidad. Los habitantes enajenados. Absolutamente todo giraba en torno a El Regreso, como si lo acabaran de publicar. Hoy se convierte en una historia de horror sobrenatural. La literatura recordará a Saga Casey como los mejores agentes. Me partí de risa con la historia del salero. Ocean Summoning pone los pelos de punta durante la pelea del escenario en la partida. El estremecedor final con Saga a punto de morir, abandonada a su suerte, es puro terror moderno. ¿Por qué está todo tan bonito aquí? ¿Qué ha pasado? Tengo que conseguir una copia. Hay que firmar para vivir en la residencia Valhalla. Una demostración de talento deslumbrante. Amara Barry, ¿planea nuestro admirado autor algo para el futuro? No. Sea lo que sea, yo me apunto. El Regreso te atrapará y no te soltará. Tanto ofendido. Wake hace creer al lector que la secta del árbol son los antagonistas de la historia.
Wake es el mejor narrador de su generación. Cerrando la trilogía en la fiesta del verano. Entre tanto sobresalto, las páginas de Wake, un mal humor. Que el símbolo y el nombre de la secta surjan de un viaje de setas es un guiño de Wake al lector. Acabaran poseídos dadas sus similitudes con los humanos. El regreso sitúa el cierre de la trilogía. Uy. Cierto, ahí está. Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto. Debía ir y reescribir el final del regreso. Es una historia muy, muy truculenta. Me encanta. ¡Un libro apasionante! Joder. Saldría por detrás. ¡Qué puta! Adiós, me agarran y me muero. Weón, intenta esquivar o algo, pero nada. Atrapado en un bucle. Corre, gracias. Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto. Debía ir y reescribir el final del regreso. Es una historia muy, muy truculenta. Me encanta. ¡Un libro apasionante! Joder. Saldría por detrás. Ahora tengo el libro. Puedo escribir el final del regreso. He de ir a la sala de escritura y parar este relato de terror. Ha sido una pesadilla. Egocéntrica y obsesiva, siempre girando en torno a un escritor monstruosamente frívolo. Y su final, su obra de arte divina. El regreso, la novela hecha carne. Y no pararía ahí. Se extendería sin fin. Tenía que llegar a la sala de escritura, escribir un nuevo final. La inseguridad de Scratch, su necesidad de fama y elogios proviene de mi subconsciente. Por mí haría que toda esta demencial fantasía se viniera abajo por completo. ¿Alice? ¿Qué era eso? ¿Alice estaba muerta? ¿Era una trampa? ¿O era Scratch torturándome? Perdona, investigando la verdad. ¡La puta! ¡Cierra la puta boca! ¡Jódete! De puta, en la luz estamos a salvo. Por ahora. Pero es bastante agresivo. Rose, ¿no? De la cafetería. ¿Cómo has venido? Sí.
he venido a salvarte, idiota. Recibí tus instrucciones. Encontré los mensajes ocultos que me dejaste. En la radio, en el viento, en los foros de mi página de fans de Alan Wake. ¿Qué? No, Rose, yo no te he dejado ningún mensaje. Oh, vale, lo pillo. Claro, Alan, solo un tarado creería que le estabas enviando mensajes secretos. Guiño, guiño. Pero ahora tienes que subir cagando leches, Alan. Esto no se va a escribir solo, dijera lo que dijera William Shakespeare. Vale, gracias, Rose. Haré lo que pueda. Está cagada de la cabeza, weón. Arriba. Pero gracias. La sala de escritura debe de estar en el ático. Es donde estaban las ventanas. Damos una vuelta y nos reunimos, Tom. Lo he preparado todo para los huéspedes. Luego volveré a fregar el suelo de tu habitación. Solo necesitas agua y un paño. El agua es el bálsamo más antiguo. El agua se abre paso. Lo que el agua trae, el agua se lo lleva. Puede estar limpia o sucia, dar la vida o ahogarla. Ahti, a ti no esperaba verte aquí, pero tiene su lógica. ¿Me ayudarías a encontrar la salida? Una vez más. Ha caído un diablo en las redes. No dejes que te asuste si no quieres cagarte en los pantalones. Vale. Abriré la puerta para ti, Tom. Ya está. El asunto es un filete. Ahora viene el final de la rima. Gracias, Ahti. Me da cosa Ahti, boludo. O sea, en parte todo cool, todo genial, pero dos. Aquí estaba. Tenía que escribir el final. Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Tablero de tramas. Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso y lo condujera a una conclusión que nos salvara. Solo funcionará un final perfecto. A escribir. El final del regreso era una fiesta del venado interminable que no dejaba de propagarse. Con el tiempo, Scratch sumía al mundo en su pesadilla. Tenía que impedir ese desenlace. Tenía que escribir otro capítulo del regreso. Un final perfecto que nos salvara a todos. Y yo era el único que podía escribirlo. Todo dependía de ello. De mí. Pronto Scratch echaría abajo la puerta para detenerme. En mi mente las líneas argumentales se tambaleaban. Todo parecía imposible. Algo cobró forma en la habitación. Venía hacia mí. Una idea. El final debe seguir las normas del género. En el terror solo hay víctimas y monstruos. Si hay un héroe, pagará un precio muy alto. No dejaré que la historia se lleve a Logan Casey. Fueron arrastrados a ella. Deben sobrevivir. Es innegociable. No solo él. Hay que intentar salvar a todos. El final debe ser oscuro, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Y el héroe pagará el precio. Siempre hay que equilibrar la balanza. Pagar el precio. Al final del...
El final del terror oscuro. Para salvarlos, el héroe debe pagar el precio. Algo era distinto. Nunca me había visto en una visión. Cuadraba. Saga y yo estábamos en el centro de la historia. Ahora era mi coautora. Era el principio del fin. Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final. Pero aún no lo teníamos todo. Nada funcionaría sin el chasqueador. Fin del capítulo. ¡Buah! ¿Se viene? ¿Se viene?